sean bienvenidos a Creaciones Betina, un saludo muy especial para todos, especialmente para Lupita Rojas. Hoy les voy a enseñar a hacer una tarjeta de cumpleaños personalizada de amor. Espero les guste, igual que mis videos anteriores, está muy fácil de hacer y con materiales muy económicos. Amigos, hoy quiero recomendarles este video. 5 ideas de portalápices reciclados, están bellísimos, no se pueden perder el paso a paso, que lo verán en este novedoso canal. Creando y fufucheando. Cuando pasen por este canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdan ninguno de esos videos. Vamos con el paso a paso. Corta un rectángulo en cartón duple de 25 centímetros por 50 centímetros. Vas a dividirlo en la mitad y vas a forrarlo con cartulina roja. Ahora voy a hacer el quiebre, a doblar en la mitad. Acá en este lado vas a medir 12.5 igual en este y trazamos la línea. Ahora vamos a dibujar la silueta de medio corazón. Y con la regla vamos a medir a partir de esta línea 3 centímetros. Y dibujamos de nuevo la silueta del corazón o de medio corazón. Estas partes que estoy señalando las van a cortar. Ya cortadas, vamos a repasar de nuevo el corazón o la silueta. Y estas partes las cortamos. Nos quedaría así. Ahora esta parte superior voy a aplicarle silicona líquida para pegarle esta cartulina amarilla. Recuerden que las cartulinas que voy a utilizar, los colores son opcionales, son los colores que más les guste. Voy a hacer acá una curvita y voy a marcar con esta frase: con todo el, vamos a cortar dos cuadritos de 2.5 por 2.5 para hacer dos banderitas que vamos a pegar acá. Y voy a delinear cada letra. Esto es opcional si lo desean hacer y lo pueden hacer con marcador azul o negro. Ahora vas a cortar un cuadro de 6 por 7 centímetros que sería para cortar un corazón. Voy a redondear acá y pegamos en esta parte. Y voy a decorar así, como con unos corosquitos y delineando el corazón. Aquí acerqué un poco para que aprecien mejor. Voy a delinear por fuera y con marcador negro voy a empezar escribiendo acá, o a, sí, escribiendo la letra M. Ahora voy a hacer la A. La van a repasar de modo que les quede gruesa la letra, porque se ve mejor. Y ahora la R o R. Con marcador delgado, Sharpie, voy a escribir DEL. Y de nuevo con marcador azul, escribiré MUNDO. De nuevo voy a delinear esta palabra. Ahora voy a utilizar 13 cuadritos en foamy escarchado. Puede tener escarcha o sin escarcha, como deseen. Voy a darles vuelta para escribir Happy Birthday. Empezamos con la H. Voy a hacer este por esta parte para hacer que la letra quede derechita. Y seguimos escribiendo así toda la frase, Happy Birthday. Van a cortar
Y aquí lo que hice fue pegarla a la silueta del corazón y hice punticos de colores. Acá voy a hacer unas rayitas para resaltar un poco más el corazón. Ahora vas a cortar un cuadro de 24 por 25 centímetros. Voy a utilizar goma eva con escarcha, papeles de colores, goma eva café y esta cartulina blanca que mide 12 por 9 centímetros. Acá vas a medir 2 centímetros y acá 4.5 centímetros y vamos a empezar a dibujar. Voy a hacer una carita. Los que no sean capaces de dibujar o les dé dificultad de dibujar, pueden imprimir una imagen de amor, que hay muchísimas y muy bonitas. Voy a hacer esta parte acá que pertenece al pelito, este pertenece al pelito de la muñequita, la carita, el cuellito, acá la manguita del vestido y la forma del cuerpo. Estos son los deditos de la parejita. Acabo de hacer la manito de la muñequita y el cabello. Voy a acercar un poco para que aprecien mejor. Sigo haciendo el cabello. Acabo de hacer un moñito, los ojitos, la naricita y la boquita. Como pueden ver, está muy fácil de dibujar. Estas son como las barbitas. Y ahora dibujo la carita de la muñequita y la boquita así como de medio lado. Van a pintar así, está de rojo, el vestidito rojo, la camisita del muchacho, del muñequito verde, el cabello café y acá hice un gorrito. Voy a hacer unas bolitas acá y ya voy a pintar dentro. Y voy a pintar con resaltador amarillo. Y siguen haciendo, pues lo siguen pintando así, delineando toda la imagen. Cortamos. Nos quedaría así. Vas a tomar la goma eva, esta mide 6 por 11 centímetros y vamos a hacer acá una curva, vamos a hacer un pastelito. Esta parte de este lado queda más delgadita y cortamos. Ahora voy a tomar el goma eva escarchado amarillo y voy a hacer bolitas. Esto demora hacer esta tarjeta, pero vale la pena. Voy a mostrar qué van a hacer con cada una. Van a cortarla. Se van a entretener mucho. Y voy a cortar un pedacito de goma eva y lo voy a pegar acá. Vamos a pegar así en esta parte y en esta parte inferior. Nos quedaría así. Voy a hacer acá una rayita y ahí vamos a pegar una tirita para hacer una velita. Con esta foamy o goma eva escarchado voy a cortar la parte superior de la velita. Pegamos. Y con estos papeles de colores vamos a pegarlos en este lado y vamos a medir acá 6 centímetros. Aplicamos silicona líquida
y pegamos los papeles de colores, que esta sería como la mesita donde vamos a pegar el pastelito. Ahora pegamos el pastel y la parejita la voy a pegar acá en cartulina blanca. Le hago acá esta bolita al gorrito, cortamos, que sería para resaltar la imagen. Y pegamos así dentro del pastelito. Con estos papelitos de colores, voy a dibujar globitos. Y cortamos. ¿Qué sería para pegar en los lados? En ambos lados, así. Y van a hacerle la cuerdita o la tirita a los globitos. Y con este mismo marcador voy a hacer estrellitas y punticos. Recuerden que la cartulina puede ser del color que deseen. Voy a hacer punticos con marcador blanco. Voy a tomar dos cuadritos de papel. Las medidas se las dejo ahí. Las pueden observar ahí. Voy a delinear para hacer o darle forma a estos cuadritos de regalitos. Y voy a delinear este moñito. Igual esta parte. Y con este otro cuadrito voy a dibujar un regalito en forma de corazón. Lo van a hacer así. Y lo van a cortar. Ya teniéndolo cortado, vamos a pegarlo. Ahora con marcador rojo voy a hacer igual un moñito. Lo van a hacer así. Voy a hacerlo acá un poquito más grueso. Y vamos a hacer lo mismo, a delinearlo. Nos quedaría así. Ahora voy a escribir un mensaje. Voy a doblar en la mitad . Ahora vamos a utilizar una tira en cartulina de 12 por 50 centímetros. Vamos a utilizar 7 tiras en cartulina de 12 por 5 centímetros y las vamos a ubicar así. Y las vas a pegar. Con silicona líquida nos quedaría así. Vamos ahora a utilizar 11 tiras en cartulina amarilla de 11 por 5 centímetros y vamos a empezar a escribir feliz. Acá dejé 3 centímetros. Vamos a escribir feliz cumple. Como pueden ver, está muy fácil de hacer. Vamos a doblar, cortamos esta y vamos a hacer la letra E. Seguimos con la L. Voy a utilizar la regla para que me quede como más derecho. La I. Voy a seguir acá con la C, aunque me faltó la Z, pero más adelantico la hacemos. Voy a cortar esta igual, en la mitad. Voy a hacer la U así, como de ladito o inclinada. La M, la letra P
sería la L. Vamos a hacerla diferente. La E. Y vamos a pintarlas con marcadores resaltador primero. Vamos a delinear así todas las letras. Para que se vean más bonitas. A mí me parece que se ven muy bonitas. Ahora vamos a acabar de resaltarla más con el marcador negro. Ahora vamos a hacer la Z, que es la letra que nos faltó. Delineamos así con marcador negro. Igual con el resaltador. Nos quedarían así. Y las vamos a ubicar así. La E, la L, la I y la Z así. Inclinadita. La U es mejor que quede como encima de esta. Ahora en una cartulina blanca vamos a hacer esta figurita. Esto es para decorar. Y vamos a delinear con marcador negro. Vamos a hacer aquí otra más pequeña. Y vamos a delinear igual. Voy a volver a repasar porque se ve más bonita con la línea más gruesa. Y van a cortar. Nos quedaría así. Ahora lo que vamos a hacer es hacer punticos negros con marcador grueso y este marcador Sharpie. Con micropunta hacemos otro más pequeño. Acá en esta parte vamos a hacer rayitas y terminamos haciendo punticos. Volvemos a aplicar silicona líquida en este lado. Y vamos a pegar en esta parte feliz cumple, así, que abra hacia la derecha. Vamos a dibujar una estrellita animada. Dibujamos la carita feliz, y voy a hacer acá el cordón o la tirita de la estrellita, que es como un globito. Y en esta parte voy a copiar I love. Pueden copiar también te amo. Y para resaltarlo más, voy a delinear con marcador más oscuro. Recuerden que los marcadores, si no tienen estos marcadores, pueden hacerlos con marcadores permanentes. Ahora por último voy a aplicar pegante en barra y Murano. Es como para darle brillo a esta parte. También es opcional si lo desean hacer. Y voy a colocar acá o a esparcir el Murano. Voy a resaltar los corazones con marcador negro, creo que se ven como mejor. Amigos, hemos terminado. Esto ha sido todo por hoy. Espero que el tutorial les haya gustado. Manito arriba, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal.